tarde con Archie y Nancy sentados queridos aquí. La mesa es pequeña, pero es hogareña. Qué gusto teneros al fin. Sí, sí, el de está aquí. Las cinco son y el de está aquí para curar el frenesí. Unas gotitas de cianuro. El de está aquí. Maravilloso, maravilloso. Ah, Dani no sabe, no sabe nada. Vierto el agua en la litera, preparo la infusión. Los invitados esperan ya el té con ilusión. Pon las cucharillas, leche o limón. Cuidado porque queman, bajar el calentón. Sí, sí, el té está aquí. Las cinco son y el té está aquí para curar el frenesí. Unas gotitas de cianuro. El té está aquí. ¿Cuántos terrones de azúcar quieres, cariño? Lleno las tacitas con este té especial. Y ahora los dos juntos vais a alucinar. Te pongo un terrón o dos, te sirvo un poco más. Arsénico también, mi amor, que te hace adelgazar. Sí, sí, el té está aquí. ¡Qué buen sabor! Y el té está aquí para morir de frenesí. Unas gotitas de cianuro. El té está aquí. Mezclo la crinina con cuidado en la cocina y la muerte es segura con un sorbo de este té. Los ojos se ponen en blanco y la piel va clareando y comienzan los espasmos. Esto pinta muy bien. La boca tiene seca, los dos entran en shock y sin querer van a caer, menudo coscorrón. Y se retuercen de dolor, no dejan de sufrir. En dos minutos dejarán sus cuerpos de vivir. Archie, ¿qué te pasa? Tu piel está azul. Esta mujer no huele bien. La pobre Nancy, no. Quizá me he despedido, no sé cómo lo ves. Yo estoy tan relajada que necesito un pie. Sí, sí, mi amado muere así. Al fin curé mi amor por ti. Para vengarme a fin feliz. Las gotitas de mi amor.